La Pinacoteca Municipal Ignacio Merino cumple 94 años. Un pretexto ideal para visitarla nuevamente. Ignacio Merino fue un pintor nacido en San Miguel de Piura, ¿verdad?, hacia el año de 1817. Él es considerado uno de los pintores académicos más importantes que ha tenido el país, ¿no?, dado de que él prácticamente viaja desde muy pequeño a Europa a formarse en el arte de la pintura. Y como parte de su formación, ¿no?, él va a ir gradualmente logrando importantes reconocimientos. Él va a destacar por el tema de la pintura histórica. Eso le va a permitir en el año de 1863 poder lograr un importante reconocimiento con su obra Colón ante los sabios de Salamanca, que es una de las obras más importantes que tiene la Municipalidad de Lima. Y así seguirá constantemente participando en los salones de París, ¿no?, hasta que en 1876 súbitamente él enferma y decide mediante un testamento donar sus obras al Consejo Provincial de Lima. Y son esas obras las que nosotros vamos a poder apreciar en esta exposición de arte. En realidad la exposición ha ido, digamos, incrementándose significativamente desde su fundación oficial, que se realiza en el año de 1925, ¿no?, cuando el entonces gobierno de Augusto de Leguía decide promover la Pinacoteca y a través de su alcalde de Lima, de ese entonces Pedro José Radigamio, se funda oficialmente la Pinacoteca el 29 de mayo de 1925. A partir de este momento empieza todo un incremento significativo de obras a través de compras, a través de donaciones, y ahí es donde nosotros podemos tener importantes piezas artísticas como el Habitante de las Cordilleras de Francisco Lasso, ¿no?, obras de Juan Ingunza, Luis Montero, ¿no?, así hasta llegar a lo que son pintores contemporáneos. Un momento también crucial fue cuando se crea la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, porque también fue una plataforma muy interesante para que los artistas que participaban de estas exposiciones pudieran dejar en donación sus obras. Entonces, de esa manera hemos logrado tener hasta la fecha 890 obras en colección, que nos muestran un panorama bastante amplio de lo que ha sido la plástica peruana. A partir de esta colección, obviamente, nosotros tenemos dos ejes de trabajo, ¿no? Uno, conservar y difundir. A partir de la conservación de todos estos bienes artísticos, realmente se ha podido difundir la colección a través de programas educativos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas exposiciones itinerantes, que obviamente son reproducciones de las obras originales, que se llevan a las escuelas para poder fomentar en los niños y en los jóvenes estudiantes. En los próximos meses, la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino seguirá desarrollando recorridos temáticos. Para el 20 de julio, prepara una a la que han denominado La Independencia del Perú, rumbo al Bicentenario, y para el 26 de octubre, Devoción y Fiesta Religiosa en el Arte Peruano. Mientras que el 14 de diciembre tienen otra caminata con el nombre Un Retrato en Navidad. No se lo pierdan.